¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? What's your name? Zarmina. Samina, where are you from? I'm from Afghanistan. Afghanistan? Oh my goodness, that's Yes. too far away from me. I'm from Florida. I live in Florida, Miami. I live in Massachusetts. Oh, that's nice. That's Yes. so nice to meet you. My name is Thank you so Fox. much. Oh, me too. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. What are you doing Hello, how are on you? In TikTok? TikTok? I saw my video. Just sometime for fun, like this, because I'm journalist and Oh, okay. yeah. I can see. That's not. Shoot the shark, mom. I have I actually I never make a video live on TikTok sometimes. Oh, I got my YouTube channel. I have a you are video makeup live. artist. Huh? You are the makeup artist. I got Wow. video live on YouTube. That's great. Yeah. So it's so nice to talk to Me you. too. You Me have been, too. you have And YouTube? also, yeah. I have YouTube channel too. Oh, very nice. Yeah, I can thank introduce you. you with my people. Oh, thank you so much. Thank you. Yeah, you have to learn a little bit more español. Yes, just I know. Just I know three or four words in Spanish. Español is so easy. My English is I don't not know. perfect, but I can understand most everything. No. No, even English is very well. I think that you are English as well. Oh, thank you very much, but I think I have a very strong accent. No, but I have so lots of problem in English. Hola Paz, ¿cómo estás desde Honduras? Sorry, I'm reading in my YouTube. Ah, no problem. ¿Cómo estás Salam desde alaikum, Honduras? brazo, Belkis Jacqueline, saludos a Salam. Wendy. Saludos a Wendy. Hola Disponibles en Paz. inglés, vamos a una joya. No me fue muy bien. Bendiciones, te quiero, Trabajamos en China Belkis. con él. Has de bomba lanzar un musculejo todo, vale, y Adam. Tica. Chimigan. Gracias a todos los que están aquí, que Coches con ellos, me quiere archiza. estoy aquí en TikTok, miren. Tu vida como se capitaba, fan, vos me digas que estaba en mi cliente. Hay una Que me chica gusta acá. mucho. Bueno, it's nice to meet you. I'm going to Me continue with too. my video. You can Thank come you. over anytime you want. And Thank you so it's much. always going to be a pleasure to talk to somebody new like you. Thank you so much. Follow me, I will follow you back and I'm I going to will follow see you you, Annie. later. Yep. Thank you. Bye. And you're so beautiful. Thank you so much, you are too. Bye. Bye, honey. Okay. ¿Vieron? Ahí tuve una buena visita. Estoy haciendo nuevas amistades. Voy a seguir la chica. Hola Paz, ¿cómo está desde Honduras? William Martínez, tan linda que anda mi pasita. Kenia Polanco, gracias. Iri Valladares, saludos, Paz, bendiciones. Thank you, Reina Cepeda. Paz, te miras como Blanca Sara por la luz. ¿Qué? 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 Como Blanca. De este en vivo somos bien pocas personas que no somos chambrosas. La mayoría son unas chambrosas. Les gusta el chimol. Cintia Cáceres. Bueno, es lo que vende, el puro puto chisme de mierda. Patricia Amador, bendiciones. ¿Quién más quiere subir aquí a mi en vivo para que nos echemos una platicada? Nada más no vayan a salir ahí con un tailandés o un ahí otro idioma, porque ahí sí me la van a poner bien difícil. Ahora, si usted me habla portugués, bien que le entiendo y nos echamos una platicada en portugués. Pero ya en otros idiomas, ahí sí ya me la ponen bien difícil. Aquí por lo menos se puede compartir. Patricia, hola, gracias. Blanca Martínez, Paz. Yo viéndote por los dos lados. No, pues, wow.
casi nunca voy a Orlando. Les cuento que hay un 40% de posibilidades que me vaya. Ah, muchas gracias, Mildania, que me mude a vivir a Cocoa Beach. Hay una gran posibilidad. Solo voy a esperar que salga de la escuela Kumari y me voy a mudar a vivir a Cocoa Beach. Patricia, gracias, gracias, Patricia. ¿Quién quiere participar aquí en En Vivo? Suban a ver si nos echamos una plática. Elmer López, está lindo tu tatú. Thank you very much, amigo. Dice, va, dice, Paz, te vas a marear de estar leyendo por los lados. Sí, ya vi yo. ¿Alguien quiere subir? Ya veo que no. Pues si quieren también, ¿verdad? A huevo no lo voy a subir acá. Total. Pasita, aquí estoy. Kenia Polanco. ¡Ay, Kenia! ¿Qué andas haciendo por el otro lado? No, pues, guau. Wow. María Elena Reyes, ¿cómo estás? María Cantoral. ¿Y allá cómo va a trabajar, amiga? Pues allá trabajo, amiga. Allá trabajo todos los días. Wendy está en el cuarto, está con las niñas. Bueno, pues si alguien quiere subir, nada más mándeme por ahí la invitation y yo la subo. Wendy está en el cuarto. ¿Por qué se mudan? Porque yo trabajo en Cocoa Beach. Mi trabajo es en Cocoa Beach. Yo no trabajo en Vero Beach y manejo 3 horas diarias. Manejo 1 hora y media para allá y 1 hora y media para acá. So, yo aquí no tengo nada. Nada más aquí donde vivo y eso. Y entonces, posiblemente me mude a vivir a Cocoa Beach, más bonito, más turístico y más cerca de mi trabajo. Eso es lo que me lleva para allá. No está lejos, dice María Cantoral, no. Jennifer Jiménez, ¿y por qué se mudan? Porque me quiero ir nada más, amiga, nada más. Al fin me tocó ver sus en vivo, dice Vivian Hilarios. Y Wendy, por supuesto que se va conmigo. A Wendy no la dejo, ni a ella ni a las niñas. Claro que me la llevo. Me llevo a Wendy y me llevo a las niñas. A mí la gente me pregunta que por qué yo cuido a Wendy o que por qué aguanto algunas cosas. Lo voy a contestar por una y exclusiva vez en estos 2 videos que tengo live. Y paren la oreja porque eso es lo que iba a decir. Yo sé que Wendy no es mi familia. No era. Ahora estamos en la familia porque es mi comadre. Somos buenas amigas. Y pues somos hermanas, amigas, comadres. Yo sé que ella tiene un carácter un poco difícil, pues porque definitivamente pues ella viene llegando de un país donde pues estamos así como muy, se nos hace como muy difícil a veces expresarnos o darnos a entender con otras personas, y pues nos falta mucha clase, mucha educación y eso. Es verdad que ella no es mi obligación porque no compartimos sangre, o sea, y eso. Pero espiritualmente y emocionalmente, yo tengo una obligación que es moral, que es como si yo sé que si yo la suelto a su mano, yo sé que quienes van a sufrir y van a pagar las consecuencias de todo pues. La presión que se vive en este país, yo sé que quienes van a pagar las consecuencias de todo eso, pues van a ser las niñas. Entonces, a ella le está costando mucho como pararse firme y como desarrollarse y todo eso. Y lo está haciendo bien lentamente y eso. Pero yo no entiendo la presión de la gente. Nosotros hablamos, yo la aconsejo, la cuido y todo ese rollo. Pero una palabra más, una palabra menos. Lo que yo quiero decir es que a mí no me quedo pobre porque ella tenga un cuarto en mi casa, ¿no? Ni me sube ni me baja mi dinero.
no gasto más ni gasto menos, absolutamente nada. Y pues ella es una persona chambeadora, ella mantiene la casa limpiecita, ella cocina y está ahí. O sea, a mí no me afecta en lo absoluto, pues apoyarla, cuidarla. No me afecta. Se lo juro, como haber un Dios en el cielo, a mí no me afecta. Yo estoy bien, a mí no me perjudica, ni más pobre ni más rica. A veces tenemos desacuerdos y yo soy la que más me emputo, pues por obvias razones. Yo tengo 43 años, Wendy tiene 23 años. Tenemos una gran diferencia de edad y yo a veces quisiera que ella viera el mundo con los ojos que yo lo veo. Y es obvio que no es así, porque yo tengo viviendo 19 años en Estados Unidos y soy una persona madura, una persona de mundo. Yo soy una mujer de mundo, una bien puteada, bien vivida, y lo bailado no me lo quita nadie. Entonces no puedo pedirle mucho de que ella tenga la misma experiencia que yo tengo y de que ella maneje el mundo con la misma facilidad que yo lo manejo. O sea, no. Entonces, yo siento como que yo tengo una misión en la vida. Mi misión, pues, por obvias razones lo saben, que pues, son las niñas y mi hija y mi hijo. Y pues, como consecuencia y por ende, pues también ella. Y ustedes no lo entienden, pues yo tampoco lo entiendo, pero pues no me quejo. Ni pregunto, guay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué voy a decir por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo no gasto más, yo tengo los mismos gastos, yo tengo el mismo ritmo de vida. Yo estoy bien. Yo no, que en Estados Unidos el costo de vida es muy caro, que nadie da nada gratis. Es mentira. Donde duerme una, duermen dos y tres. Donde come una, comen dos y tres. Solo es, la cosa nada más es voluntad, la cosa nada más es ganas de hacer algo, la cosa nada más es ganas de ayudar. Hay personas que tienen una pija mansión para ellos solos, que parecen perros perdidos o parecen caperucita perdida en el bosque. Y viven aquella vida tan vacía, tan monótona, una vida tan rutinaria, sin nada de agradable, una vida basura, comida de mierda. Hay personas que no tienen mucho o prácticamente nada como yo, y tengo una casa chiquita, 3 cuartos, sala, cocinita, comida, un porchecito, y la tengo llena la casita. Ay, pero se siente tan bonito. Debo recalcar que la niñita, que Samarita, está en una etapa bien difícil y a veces pues me le correteo cuando la miro haciendo desmadre. ¿Pero qué abro una mierda acá? Me vale madre. Hasta en la basura, si hay en las chingaderas. O sea, yo no soy una persona como aferrada a lo material. En este mundo, yo, ¿cómo arribas de eso? Yo estoy como en un viaje. Todos estamos en un viaje. Lo que pasa es que nos hacemos pendejos. Aquí nosotros compramos un boleto, como quien se compra un boleto de avión y se va a Las Vegas. O sea, cuando yo nací me compré un boleto de avión, un boleto a este universo. O sea, lo que yo tengo acá es prestado. Lo he podido conseguir, estoy cómoda. O sea, es prestado, ¿me entienden? Pero a la hora que yo entregue los documentos en este mundo, yo no voy a llevar nada. Esto se va a quedar. ¿Por qué no compartirlo? Pues los seres humanos somos diferentes. Por obvias razones somos individuales, diferentes, únicos, excepcionales. Cada uno en su propia persona que le tocó vivir. Es obvio que nunca vamos a estar al 100% ni totalmente de acuerdo uno con el otro. Si el marido que duerme junto con la esposa se pelean por todo, si el tipo que te dice te amo y te jura amor eterno en un altar te zampa los hijos de puta tarros y tú lo perdonas, entonces eso es una prueba de que las diferencias siempre van a existir. Y claro, yo me emputo con ella. Sí, me emputo con ella. Y a veces le digo, ah, no. Y nos alegamos y le digo, no, que no sé qué. Pero ella tiene muchos buenos cambios en su vida. Ella está aprendiendo mucho. Está como más
antes contestaba sí a lo bruto. Wendy tiene como ahora como que la está madurando más, obvio. Está con más experiencia, ya es madre de 3 niños, ya como que está como mejorando. Y yo estoy cerca de ella, yo soy la que ve las cosas. Dice Damari, yo tengo unas amigas donde viví con ellas cuando me divorcié hace 18 años. Siempre nos ayudábamos las dos, ella en 20 años mayor. Y fíjense que ya ven que está bien difícil con el cuidado de las niñas. Entonces a Samarita la agarran en el daycare, pero a Lunita todavía no, porque la niña apenas cumplió 3 meses de nacida. Entonces no la agarran en el daycare. Dijeron, aquí en el que está aquí, dijeron que tenía que tener la niña por lo menos 6 meses o más. Entonces, si nosotros nos movemos a vivir a Coco Beach con mi comadre, le voy a conseguir trabajo a ella de las 4 de la tarde a las 12 de la noche en algún restaurante, de ayudante de cocina, lavando trastes o moviendo mesa, limpiando mesa. Yo sé cómo instalarla. Entonces estamos platicando con ella, y esto es el chisme que les iba a contar. Estamos platicando con ella, que le digo que en el día, en la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde voy a trabajar yo. Ya de las 4 de la tarde o de las 5 de la tarde en adelante, yo me voy a quedar con las niñas y va a trabajar ella. Entonces nos vamos a turnar el tiempo de trabajo, y así pues se nos va a hacer más fácil la vida. Entonces yo pienso que eso va a ser un buen plan de trabajo, un buen plan de vida. ¿Y quién dijo que yo la voy a correr? Están pendejos. No la voy a correr. Gracias por ese corazón hermoso. El que yo me moleste con ella en algunas cosas. Yo soy un ser humano muy maduro, como para venir a decir aquí, ay, me hizo esto, que se vaya. No, no. Las cosas se sientan, se hablan, se llegan a un acuerdo, se arreglan, si tienen arreglo. Todo en esta puta vida tiene arreglo. Lo único que no tiene arreglo es la muerte. Y ahí para allá vamos todos. Entonces, por ese motivo, posiblemente en 2 meses nos movemos a Coco Beach. Yo voy a trabajar en el día y mi comadre va a estar en la casa. Y ella va a trabajar en la noche y yo voy a cuidar a la niña. Me vieron los calzones, me vale madre. Y ella va a cuidar. Yo voy a trabajar en el día y ella va a cuidar a las niñas. Ella va a trabajar en la noche y en la noche me voy a quedar yo con las niñas. Y así vamos a poder ayudarnos. Bueno, voy a poder ayudar a Wendy un poco más. Pues esos son los planes. Y ahora, 1100 conectados, sí, ya sí. Y ahora anduvimos allá en Coco Beach. Fuimos a ver los buildings de los condominios. Tengo un amigo mío que es doctor, mi querido doctor William, trabaja en Emergency Room en Cape Canaveral. Él me ofreció un condominio, está hermosísimo. Y pues ya trabajando Wendy, trabajando mi hijo, trabajando yo, pues ahí vamos a poder vivir como princesas. Así que vamos a ver qué dice Dios. Y esos son mis planes, que a más tardar 2 meses, pues ya negocio este espacio y me largo de acá. Y pues ya yo me voy a vivir a Coco Beach. Coco Beach. Me voy a vivir a Coco Beach. Allá cerca de Cabo Cañaveral con mi comadre Wendy. Mi hijo sigue la universidad allá. Kumari pues entra ya a 8 grado allá. Y yo trabajo en el día y Wendy trabaja por la noche. Y así primeramente Dios, pues ella se toma su tiempo, se supera. Y pues ya empieza a volar con alas propias sin depender de un macho ni depender de su comadre. Pero eso es lo que estamos haciendo. Por ese motivo andamos en Coco Beach ahora, porque andábamos viendo los condominios. Y si Dios me lo permite y las cosas no cambian, muy pronto nos vamos a mudar a vivir a Coco Beach. Y hay un lugar que se llama Coconuts. Tengo muchas amistades. Y los managers de los restaurantes son conocidos míos. Entonces,
es más fácil para mí que mi comadre Wendy consiga un buen trabajo, o sea, conseguirle un buen trabajo. Ya lo platiqué con algunas amistades mías de los restaurantes y sí, me dijeron que en cuanto me mueva a Coco Beach, que ya mi comadre entra a trabajar de las 4 de la tarde, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche. Y pues yo me quedo con las niñas, que es lo más sano, porque nadie va a cuidar a las niñas como yo. Entonces yo voy a trabajar en el día y ella va a trabajar en la noche y ahí seguimos avanzando, avanzando. Y me hace muy feliz este plan de vida que nos estamos trazando. Y me hace muy feliz pues llegar a un acuerdo con Wendy y así poderla seguir ayudando y poder seguir cuidando a las niñas. Eso es lo más hermoso que me puede pasar. No es mi obligación, tal vez de familia o de moral, no. Pero acuérdense que yo soy la madrina de las niñas y eso me da una responsabilidad espiritual y moral. Aparte de eso, todos los seres humanos tenemos misiones en la vida. Si usted no ha encontrado su misión, búsquela, porque estoy segura que hay alguna misión para usted en esta tierra. Créamelo. En esta tierra hay una misión para cada ser humano. Lo que pasa es que nosotros no aceptamos a veces los planes que Dios tiene para nosotros en la tierra. O somos muy egoístas, o somos muy egocéntricos, o somos muy la pija. Que apenas si podemos con nuestros chilingos, entonces no podemos hacer a ayudar a nadie más. Claro que quiere mi vida. Claro que quiere. Ella sí quiere. Eso es un hecho. ¿Por qué crees que andamos mirando allá los trabajos? Porque obvio que quiere. Pues porque puedo. ¿Que por qué me porto así? Porque puedo, porque quiero y porque... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gran acontecimiento! ¿Dónde está mi vieja? Vente para acá, para allá, no, vente. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo y por qué. Ay, miren qué cosa tan bonita. Miren qué bonita Samara, mucha. Miren qué colocha. Miren qué colocha. ¿Dónde está Lunita? ¿Está dormida? ¿Está dormida? Poche, Kakumaris, tus calcetines todos apestosos ahí. Ay, no, que ya me picaron las pulgas por acá. Uy, Kumari, ¿cómo que pulgas? ¿A qué ha de andar un zancudo? Algo me picó, pero me pican acá. Sami, ¿y tu mami? Yo me voy a meter. Anda, dile a tu mami que venga. Dile que venga. ¡Tato! Que venga, dile. ¿Cómo le hizo? Bien gordita. Ay, sí, Samara está hermosa. Dice Neftalí, tú haz lo que tu corazón te diga. Ay, sí. Yo me siento acompañada con ella. Me siento bien. Nos acompañamos una a la otra. ¿Qué? Platicamos, salimos, nos divertimos. ¿Mama? Me gusta ver a Wendy cuando trata de... Cuando no le gusta un lugar y se siente incómoda. Ay, no, Ondina, vámonos. Ay, no, Ondina, vámonos. Y yo, un minuto. Así la tenía anoche. Fátima González, qué amor. Oigan cómo me dice Samara, me dice mami. Fátima González, muchas gracias. Además, yo vengo de familias muy grandes, gente, y pues estar llena de gente como que me hace... No, amor, Sami, venite, hija. Deja esas joyas ahí, venite. Samara entra aquí en segundo. Vente, no. Ahí viene tu mami, ve. Vente. No. Sami. No. Bueno, pues. No, Samara, no. Venga. Espérenme, Wendy. Voy a jalar esto para que se siente ahí. Y así Samara no pasa para acá. Vaya. Y pues estaba contándole, Wendy, que nos vamos a mover a Coco Beach. Y le digo que haya mucho más fácil conseguir trabajo. No, para allá no, hija. No, para allá no. Para acá véngase con mami. Y ahí sí hay mucho que hacer. Y allá sí hay mucho trabajo por hacer. Y también hay muchas cosas divertidas haciendo, sí, con esta... Vente, Sammy, vente.
Y le digo que ahí hay mucho más lugares más para trabajar. Necesita jugar con Kuma. No, no necesita aprender inglés para trabajar. Hay muchos lugares donde ella puede trabajar sin necesidad de hablar el idioma. Hay mucha gente latina que trabaja en esos lugares. Hay muchos latinos. Hay gente que habla portugués, inglés, italiano. O sea, pues si le toca aprender, aprenderá. O sea, tampoco que la cipote es muy pendeja. Ella va a aprender. Si aprendí yo, lo mismo aprender ella. Lo mismo aprendió usted. Usted cuando viene a su puto país, ¿qué? Muy gringo, ya muy hablando inglés. No, todos venimos redondos. Pues aprender. Sí, todos aprendemos. Aquí nadie llega enseñado. No, no hay que ser pendejo. Aquí nadie llega enseñado. Aquí todos llegamos a aprender un idioma. Aprender hasta lavar un puto plato, porque a veces en su país de uno ni lavaba ni madres. Aquí todos llegamos a aprender algo. Yo aprendí a bailar en un puto tubo. Imagínense, una india bajada del cerro a tamborazos. Y aprendí, me eduqué, agarré clases, aprendí el arte y subí arriba y me presenté enfrente de 500 personas y no me di un trancazo. Todos podemos, sí se puede. Jennifer Jiménez, a huevo, sí se puede. Sí. Claro. Poniéndose, todo se puede. Exactamente. Si uno quiere, uno puede. Si uno, uno solo es cosa de... ¿Qué dice este Neptalí? Es que está en TikTok también. Sí, es que quería traérmelo de TikTok para acá, para YouTube. Pero no. Entró una muchacha ahí. Sí, yo también trabajé de limpieza. 9 años trabajé de limpieza. ¿Tienes más en TikTok que en YouTube? Tengo 1500 en TikTok. Date quieta, Sammy. ¿Te cuelgas de ahí? 1500. Hace ratito habían 1100. No. Es que todos se ponen con esas cachitas. Ay, no. Nadie nace aprendido. Fátima González, exactamente lo que yo digo. Nadie nace aprendido. Tuvo, tuvo. Ah, ah. Saludos, preciosas, hermosas. Sorto, sorto. Zamora, le digo. Zamora, no me pregunte claro. Pues usted se quieta, Sammy, que por eso yo no la dejo que entre para acá porque hace mucho vergueo. Creo que todo está más.